compañeros asambleístas. Quiero, previo a consignar algunas observaciones, comentarles que uno de los temas de fiscalización de la Comisión Ampetra fue la gestión de la Defensoría del Pueblo. Y yo quería no dejar pasar esta oportunidad también para relevar estas observaciones que se plantearon desde la Comisión Ampetra. Pues una cosa es, y se ha demostrado ya, lo que está constando en la ley, que me parece que hay un trabajo sumamente importante de la Comisión, más los aportes que en este momento se han realizado, pero que efectivamente hay temas que deben analizarse con profundidad. Y cuando requeríamos información al Defensor del Pueblo en relación al cumplimiento de sus competencias, las mismas establecidas en la Constitución de la República, había algunos elementos que sí quedaron flotando y que efectivamente deben tomarse en cuenta y relevarse en el trabajo que está haciendo la Comisión. Y el artículo 215 de la Constitución establece en forma expresa cuatro ejes de acción de la Defensoría. La primera, el patrocinio de oficio o a petición de parte de las acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, cumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos y privados. Creo que ahí debo discrepar un poco con lo que se señalaba por parte de la asambleísta que me anteló en la palabra, pues en el numeral primero del artículo 215, en forma expresa, señala que debe darse el patrocinio de oficio a petición de parte en los reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos y privados. Esto también es garantía de derechos. El segundo, emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. Y aquí tenemos que hacer una puntualización y además resaltar esta competencia que es sumamente importante. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato. Nosotros habíamos hecho un requerimiento de información y lamentablemente la Defensoría del Pueblo nos quedaba debiendo. Hay más de 7.500 casos, por ejemplo, en el tema de violencia sexual que no tuvieron el cumplimiento de esta disposición expresa de la Constitución. La tercera, investigar y resolver en el marco de sus atribuciones sobre acciones o omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. Sumamente importante. Y al final, ejercer y promover la vigilancia del debido proceso y prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Sin embargo, de esto quiero señalar lo que nos decía la Defensoría del Pueblo en su momento. La Defensoría del Pueblo del Ecuador es la institución nacional de derechos humanos y como tal tiene el mandato constitucional de proteger, precautelar y promover los derechos humanos de todos los habitantes del Ecuador, así como los ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentren fuera del país. En ese sentido, implementa su accionar siguiendo los lineamientos internacionales establecidos en los principios de París que fueron adoptados por las Naciones Unidas, los cuales delimitan la naturaleza, alcance y líneas de acción de las instituciones nacionales de derechos humanos. Un elemento que también, a mi criterio, tiene que incluirse en el desarrollo normativo. Y quiero señalar que efectivamente, cuando a la Defensoría del Pueblo en los temas de niñez se le requería que se informe sobre si cuenta o no con oficinas especializadas de atención de casos de violencia sexual, temas que la Constitución manda en los temas de niñez y adolescencia, en la disposición pertinente establece, cuando habla del interés superior de los niños, niñas y adolescentes,
la preeminencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los demás derechos establecidos en la Constitución. Y señalaba lo siguiente: la Defensoría, si bien no cuenta con una oficina especializada de atención de casos de violencia sexual, no obstante, a través de la Dirección Nacional de Atención de Patrocinio y Libertades, conoce casos concretos de vulneración de derechos de niñas, niñas, y hace un señalamiento en forma escueta de algunos casos de conocimiento de la Defensoría que efectivamente no tienen que ver o no tienen relación con los 7.500 casos que ha evidenciado, por lo menos en el tema de la Comisión Ampetra. En ese sentido, me parece importante que también en esta ley rescatemos el tema de la especialidad y la especificidad en el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para un poco ir cerrando mi intervención, dos cosas fundamentales. Es importante, como señalo, que en esta norma se tomen en cuenta las 10 recomendaciones que la Comisión Ampetra realizó a la Defensoría del Pueblo. Entre esas, el tema de cumplir con lo establecido en los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador realizados por la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 12, literal A y B, textualmente señalan: vigilancia independiente, 12, en relación con su observación general número 2 del año 2002 sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos de niños, el Comité recomienda al Estado parte lo siguiente: A, establezca rápidamente un mecanismo específico para supervisar los derechos de niños en la Defensoría del Pueblo y le dé el mandato de recibir, investigar y tratar las quejas presentadas por los niños de modo que se tengan en cuenta los intereses de estos, por ejemplo, proponiendo legislación y políticas sobre derechos de niños, que es un tema que yo estoy planteando se incluya en la normativa que estamos debatiendo. Y B, asegure la independencia de la Defensoría del Pueblo y que ésta cuente con los recursos humanos, técnicos, financieros adecuados para promover y supervisar la aplicación de la Convención y los protocolos facultativos. Ahí hay un tema que en forma expresa tiene que incluirse en virtud del precepto constitucional, del marco constitucional, del bloque de constitucionalidad existente y además también de las convenciones y protocolos facultativos suscritos por el Ecuador. Y en general quiero señalar dos observaciones puntuales. La primera, en lo que tiene que ver con la inmunidad. Yo quiero discrepar. No puede, si bien la Constitución determina que el defensor del pueblo tiene inmunidad, no puede tener la misma inmunidad, por ejemplo, que los asambleístas. ¿Por qué? Porque se incluyen el tema de opiniones. Las opiniones, no sé si el defensor va a hacer opiniones como lo hacemos los asambleístas, opiniones en general, opiniones políticas sobre los temas. Nosotros, cuando realizamos opiniones, tenemos inmunidad. Yo creo que la inmunidad que tiene que referirse, porque la Constitución hace relación a la inmunidad de acuerdo a la ley. No puede ser la misma inmunidad que tenemos los asambleístas para ejercer nuestra actividad. Y ahí creo que debe circunscribirse la inmunidad a las decisiones y a los actos que realice en el ejercicio de sus funciones, no de sus opiniones. Repito, el defensor no expide o no emana opiniones como, por ejemplo, lo hacemos los asambleístas. Y la segunda cuestión, que también me parece puntual, en el artículo 15 del mismo proyecto se establece cómo se encarga al vicedefensor y defensor. Y ahí hay un problema. No sé qué es lo que estamos tratando también de legalizar. Hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha hecho un encargo. Hoy se está planteando que en el caso de cesación definitiva del defensor, sea el Consejo de Participación Ciudadana el que designe a una persona para que ocupe ese cargo. ¿Y qué pasa con el vicedefensor o la vicedefensora? Creo personalmente que el vicedefensor y la vicedefensora, mientras no se elija
al defensor titular en cualquiera de los casos debería asumir la defensoría y la autoridad competente, en este caso el Consejo de Participación, iniciar los procesos que correspondan para la designación del defensor titular. Esos son los dos elementos en general que he querido plantear y en particular lo que tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores de asambleístas.